y a situación dos empregados dos centros de bienestar. Más nada y muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez Arias. Turno de Peche para Alternativa Galega de Esquerda, señora Soya. Gracias, presidente. Señora Rodríguez, ¿visa usted los centros de bienestar? Porque eu, esto es una miña quenda de palabra. No, presidente, por favor, chame a orde. No dialoguen. Era una pregunta retórica. No dialoguen. Estaba usted en... Bien, muy bien. Entiendo que cada 15 días visita cada centro de bienestar. Tengo usted una capacidad realmente asombrosa. Mire, yo digo que yo estuve visitando a Residencia de Oleiros, estuve visitando o KPD, estuve visitando los centros, os que podemos de momento, en lo que vais de legislatura, de dependientes de la Consejería de Bienestar. Y las condiciones que aquí se relatan son reales. Las condiciones en las que trabaja o personal de la Consejería de Bienestar es realmente, en algunos casos, incluso denigrante. Yo no sé si usted estuvo, por ejemplo, un caso donde fai frío y hay cosas rotas, está todo, por ejemplo, a residencia de, perdón, o centro de menores de Coruña. No sé si ese o visitó. Si no lo visitó, fágao, porque las condiciones en las que están los menores en ese centro son realmente deplorables. Pero, indo a iniciativa. Ven. Entiendo, por la su intervención, que van a votar favorablemente, porque si vos te dediques a estar en vías de solución y que todo es correcto, entiendo que estará de acuerdo con todo que se plantee en la iniciativa. Pero, indo o concreto. Ven, yo no voy a discutir si son 20 o son más. Si son más, bienvenidos sean, porque la reclamación dos guindastres es de fai años. O sea, no es ni siquiera recente. Pero, yo me pregunto, sacan otra resolución para un nuevo concurso. ¿Y qué van a hacer si ese concurso vuelve a quedar deserto? ¿Qué explicación le pueden dar ustedes a las trabajadoras y los trabajadores? ¿Acaso no es responsabilidad de la Consejería de Bienestar? ¿De quién es? ¿Los trabajadores? Yo entiendo que, independientemente del procedimiento administrativo que escolla a Consellería, a responsabilidades siempre va a ser la Consellería de lo que suceda en los centros de bienestar. Y, por lo tanto, es lógico que se soliciten responsabilidades políticas. Si ese procedimiento administrativo no es o más adecuado, tendrían que hacer otro para poner los medios, porque no estamos hablando de una cosa que pueda agardar, estamos hablando de una cosa que está produciendo baixas. Y, por supuesto, referido, porque si no, no me daría tiempo, a cobertura de plazas. Yo no sé si usted leu ven a iniciativa, es de suyo, pero fala de cobertura de vacantes no verán y as baixas, referente a as baixas. A mayores, las propias vacaciones que no se cubren y dos mínimos, los que están trabajando los trabajadores y trabajadoras, debido a su situación de trabajo, están habiendo bastantes baixas. Esto implica que durante los meses de verán, de cada tres baixas, solo se cubrían dos, o cual incrementaba todavía, o empeoraba, perdón, las condiciones en las que trabajan. Y, por favor, no vengan aquí a hacer anuncios. Un RPT de 115 plazas no sustituye a los 1.000 empleos que ustedes destruyeron entre RPT, interinidades y cobertura de vacaciones. Gracias, señora Soya. Pasamos ahora...